Que si te quieres ir a Las Vegas en mí, pues no hay ningún pedo, güey. ¿De qué estás hablando? Pues es que Phil y Stu son tus brothers y es tu despedida de soltero. A los dos les caes bien. Que los hombres y las despedidas de soltero son un asco. Es asqueroso. Ojalá tus amigos tuvieran tu madurez. Sí son maduros, lo que pasa es que tienes que conocerlos mejor. ¡Llamando al doctor Puñalón! ¡Yo le dio like! Está toda madre. Por una noche que ninguno de los cuatro va a olvidar. ¡A huevo! ¿Qué chingados pasó anoche? ¿Se me cayó un diente? No, ma. ¿Este bebé? ¿Qué pedo? Checa su cadenita, ¿no? Nadie ha visto a Doc, no está aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pinche cruda? ¿Esto qué? ¿Estuviste en un hospital anoche? Lo único que importa es encontrar a Doc. Aquí está su coche, oficial. Ah, sí. Creo que solo ustedes y había otro hombre. ¿Estaba bien? Sí, solo que hasta las chanclas, como todos ustedes. Nos pusimos reidiotas. ¿Tienes alguna cosa que contarnos sobre lo que pasó anoche? Felicidades, estuvo, estás matrimoniado. ¿El anillo? ¿Te acuerdas? ¡El anillo del holocausto! ¿A poco dieron anillos en el holocausto? Estos caballeros amablemente se han ofrecido a demostrar cómo se usa un paralizador para pasar a someter a un sospechoso. ¿O sea qué? ¡Doctor! ¡En la frente! ¡En la frente! ¿Seguro estás calificado para hacerte cargo del bebé? ¡No manches! ¡Mierda! Nos vamos a casar en menos de 5 horas. Sí, eso no va a pasar. ¿Qué chingados está sucediendo? ¡Shh! ¿Mike Tyson? La que viene es mi parte favorita. Aún tiene el toque. I can feel it coming in the air tonight.